4. En las últimas semanas se ha estado haciendo viral un video que para esta ocasión es encontrado en TikTok. Trata sobre unos niños al parecer de la India que deciden salir a jugar de noche al bosque. Fue allí donde encontraron una iglesia en aparente abandono y no creerían lo que se toparon dentro. No pueden creer que era aquello, un fantasma haciéndose presente ante ellos o alguna otra cosa, aunque no es la única grabación que tienen donde este fantasma aparece, y todo indica que no fue la única vez que la vieron esa noche. Es el clip más aterrador que pudieron grabar. Si el metraje es real, recuerda que al final tú tienes la última palabra. Número 3. En este metraje podremos ver el terror que vive un estadounidense. Dentro de su casa a la que recién se mudó, no solía revisar el sótano hasta que comenzó a escuchar sonidos raros y esto fue lo que encontró. Hello. I'm gonna turn on the light. All right? Hello? Hello? No. Okay. I heard something. Nothing? Is anyone there? El primer día que estuvo allí abajo, no la pasó muy bien, pero realmente quería solucionar el problema para poder vivir en paz, así que decide bajar otra vez a ver si logra dar con la raíz del problema, y creo que desde este momento desearía nunca haber bajado. The following footage was recorded after hearing voices from upstairs. Please be advised, the images that you see may be disturbing. I heard some noises again. Hello? No solamente fueron momentos de suspenso, también descubrió que no era simplemente casualidad, pues había algo o alguien allí abajo no muy amigable. Seguramente este joven haya salido corriendo de este lugar para cambiarse de residencia, pues ¿a quién le gustaría vivir en una casa como aquella? I heard some noises again. Hello? Lugar de trabajo abandonado. Hace mucho tiempo se reportaban diferentes sonidos extraños y gritos dentro. Este explorador decide ir y escabullirse dentro del lugar e investigar cuál era la razón de aquellos sonidos. Por esta razón vivió una noche de terror junto con lo que se encontró allí. في حد والله العظيم ان في احد يا جماعه انا سمعت قزاز ها سمعتهم قزاز يتكسر
لا إله إلا الله فأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله Parece ser que la historia de las personas muertas dentro del lugar eran ciertas, y por los seres que buscaban venganza allí, fue que este lugar fue abandonado. En el metraje sí parece notarse el gran enojo que estos entes tienen, aunque sea con una persona externa, y antes de terminar herido por alguna de las manifestaciones, este investigador decide huir. Recuerda que eres tú quien decide si creer o no. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. لا 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 يا جماعة أنا متأكد إن في أحد والله العظيم لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله subir un nuevo video. Sin embargo, existe un pequeño pasado oscuro en internet que deslumbra un canal muchísimo más extraño y sin lugar a dudas perturbador. Permíteme presentarte a Magibun. Los casos más perturbadores y oscuros en Laura Horror. Era una noche tenebrosa, y mucho más para este investigador que iba en busca de uno de los mitos más peligrosos dentro de este bosque. Era una cabaña que relatan que todas las noches eran de terror allí dentro. Este explorador decide entrar al lugar sin saber lo que encontraría, y esto fue con lo que se topó dentro. Realmente nada era normal en esta casa. Los sonidos, todas las cosas destruidas y la sombra que se ve en el metraje. Al menos el explorador no fue atacado, quizás porque estaba protegido. Pero claramente luego de tantas manifestaciones, el investigador decide irse de este lugar antes de dejar su suerte y terminar siendo lastimado. Planea volver luego. Esperemos ver el avance de esta investigación en los próximos videos. Andrew Duffy es un explorador urbano del Reino Unido, dedicado completamente a la investigación paranormal y la búsqueda de lo imposible. Una tarde decidió llamar a su hermano para hacer una exploración en un sitio bastante turbio, el cual los vecinos aseguran se encuentra embrujado por el fantasma de una mujer que asusta a todo quien osa entrar allí. Armado de valor, dispuestos a enfrentar lo que se encontrase allí, ingresan con total normalidad al sitio e inician la exploración topándose con cosas bastante turbias. Luego de caminar por el sitio, deciden bajar a los pisos inferiores, donde la luz es mínima. Además de que se dice allí, es el sitio que más actividad paranormal alberga. Los cuentos sobre eventos sobrenaturales empiezan a desvanecer cuando encuentran rastros completamente físicos y frescos de que al parecer algo más humano que inhumano se encuentra allí. Bro.
A partir de ese momento, toman una postura diferente, decididos a toparse con lo que sea se encuentre allí. Luego de caminar durante varios minutos, ingresan a los baños del sitio, abriendo puerta por puerta, a excepción de una que no abre. Con lo que se toparon allí, estoy completamente seguro, se quedará grabado en tu mente en especial, antes de dormir. Al parecer una mujer fuera de sus cabales se encuentra escondida allí dentro, haciendo que Andrew y su hermano pierdan el miedo hacia ella e intenten comunicarse para ayudarla, y entonces... Luego de varios intentos fallidos por ayudarle, sucios y extasiados, deciden escapar inmediatamente de allí, dejando evidenciado que lo que allí acontece, más allá de una ayuda paranormal, se necesita una ayuda psicológica. Pedirte tu maravilloso me gusta y una suscripción, o esta aterradora voz que escuchas retumbará en tu memoria y cada esquina de tu habitación, en especial antes de dormir. Yo he sido Book Búho y que el miedo te acompañe. Adiós. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta el emoji de un diablito. Le daré triple corazón a todo el que lo haga. Por cierto, seguimos mostrando nuestro rostro en los próximos videos. ¿O ustedes qué dicen, buitos? Adiós.